¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Vamos a cantar todos. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije al despertar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Que se escuche ese coro fuerte. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije al despertar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejará del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos del Señor es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Todos. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije al despertar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa. Yo quiero escuchar ese coro una vez más fuerte, que dice como. Oye, allá adentro, allá adentro. ¿Cómo dice? Cuántas. Una vez más, nuevamente. Oye, más fuerte. Cuántas cosas dije al despertar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Fuertes aplausos para Fanny. A ver, Fanny, ¿cómo nos sentimos en esta noche? Muy feliz. Sí. ¿Cuántos años cumple? 32. Bien vivido, ¿verdad? Estamos entrevistando a Fanny. Fanny, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo,
¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho hasta el día de hoy? Seguir como estoy. ¿Se siente satisfecha con la vida que hasta el momento ha llevado, cierto? ¿Cuántos años más, a juzgar por la presencia que tiene, aspira a vivir? Yo le pongo 40 más. ¿Y usted? Los que me mande la Virgen Dios. Amén. Amén. Un aplauso bien fuerte. Qué bien.